2, 1. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este conversatorio de martes 26 de mayo del 2020. Son las 6 en punto. Estamos transmitiendo en vivo. Su servidor desde mi casa, desde mi hogar, acá en el Valle de Toluca. Estaremos conversando, como muchos de ustedes ya lo vieron, en la promoción que estuvimos haciendo en las redes sociales, con el presidente municipal de Tlanepantla, Raciel Pérez Cruz, a quien ya está aquí con nosotros conectado vía remota, y le damos la bienvenida. Buenas tardes, Raciel, y muchas gracias por haber aceptado la invitación. Al contrario, Mario, muchas gracias. Y saludos y también a tu auditorio. Muchas gracias, Mario. Gracias, gracias. Bueno, como ustedes ya conocen, muchos de los que nos siguen, que esperamos que siempre esperamos lento para que la gente se vaya conectando. Y como ustedes saben, la intención de este conversatorio, ya tenemos muchos comentarios. Le comentaba ahorita el presidente municipal que levantó expectativa, no sé allá en el Valle de México cómo andemos, pero acá en el Valle de Toluca tenemos la mayoría son del Valle de México, los que nos han llegado, 270 y tantos comentarios ya ahorita. Qué bueno que están interesados. El conversatorio, como también ustedes ya saben, lo mantenemos en vivo una hora, después lo dejamos colgado para que ustedes lo consulten, y es cuando normalmente lo viralizan. Esperemos que esta no sea la excepción, que se viralice, que escuchen al alcalde. La intención de platicar con Raciel es tener, como siempre, una conversación constructiva, edificante, que sea de utilidad pública, que le sirva a la gente para que pueda normarse un juicio con información de mayor calidad. En estos tiempos creo que la calidad de la información es muy importante. El alcalde se ha distinguido en su trayectoria. Esta es la primera vez que Raciel y yo hablamos, pero eso no quita que yo le sigo su trayectoria, le sigo su conducta pública, y es un alcalde que se distingue por ser muy, muy concreto, muy directo, muy serio en lo que dice, y creo que tendrá cosas que decirnos. Le recuerdo que estamos en vivo, la señal está saliendo vía el estudio, estamos transmitiendo vía streaming en nuestra web y todas las redes sociales. Saben que ahí pueden ustedes participar, estamos en Periscope simultáneamente, en la web, en Facebook y en YouTube. Cualquiera de esas redes ustedes pueden participar, pero también tenemos el teléfono de siempre, el multilínea, al que usted puede llamar y dejar su mensaje, si así quiere intervenir por esa vía, con el número que ya estará apareciendo en pantalla. Si me ayudan a poner aquí el monitor aquí. El número que ya todos saben y que el productor está poniendo en la pantalla en este momento, 722-167-0508, 722-167-0508. Y tenemos también un WhatsApp. Si usted quiere mandar su mensaje vía WhatsApp, es el 722-571-8434. 571-8434 ya está apareciendo en la pantalla. También están todos nuestros perfiles de las redes sociales para que se conecte. Y por supuesto, en esto, corre la voz, sobre todo la gente que está en el Valle de México, en Tlanepantla, tienen la oportunidad de platicar con su alcalde. Saben las reglas elementales de este conversatorio. Es que una norma elemental de cortesía es que no hacemos que el invitado sea agredido verbalmente, como a veces pasa en las redes sociales. Evítense, creo que podemos tener un diálogo de altura, creo que se puede conversar sin necesidad de aprovechar esta oportunidad para caer en la descalificación simplona, sin sentido, que la verdad no lleva a ningún lado. Nuestro invitado, el presidente municipal, está en toda la posibilidad de contestar lo que él crea conveniente, lo que no crea, pues así lo hará, ¿no? Esta es una conversación, no es una plática inquisitoria. Dicho toda esta perorata con la que normalmente iniciamos el conversatorio, te agradezco una vez más, Raciel, que hayas aceptado. Sabemos que eres un hombre muy ocupado y sabemos que estos tiempos son muy, muy apretados con tus actividades. Pero bueno, todos los días, estamos en el día 65 del aislamiento, del confinamiento, guardados. Bueno, a mí se notan los efectos, ¿no?, del confinamiento. Me salen poquita barba, pero ya me salió. Ya todos estamos cansados y creo yo, no sé cómo esté allá en Tlanepantla, Raciel, creo que desde mi particular punto de vista empieza a notarse un agotamiento de la gente y empieza a relajarse, ¿no? Y ha empezado a tomar otra vez la calle. Cada vez es más común ver concentraciones de gente en la calle, a pesar de que estamos en el pico del contagio y que es muy riesgoso estar fuera. ¿Cómo están las cosas en Tlanepantla? Porque creo que el tema de coyuntura ahorita, pues obviamente es la pandemia.
Sí, Mario, efectivamente ya llevamos varios días en esta situación de emergencia sanitaria. Puedo decirte que la ciudadanía de nuestra ciudad, Tlalnepantla, ha sido una ciudadanía en su inmensa mayoría responsable, disciplinada. Sin embargo, lo que mencionas es muy cierto. Comienzo a ver ya algunos gestos de desesperación, y es entendible. Ya casi, ya prácticamente 2 meses de confinamiento ha generado estrés, ha generado ya incluso algún incremento en los índices de violencia intrafamiliar. Lo vemos, lo registramos, todos los días tenemos el parte de los jueces cívicos que registran que hay un mayor número de riñas, de violencia intrafamiliar. En fin, sí es cierto, estos días, sin embargo, son días decisivos, días muy importantes en el Valle de México. Estamos en plena fase de ascenso de la curva y eso nos obliga a tomar las medidas, a convencer para que la gente, la ciudadanía, se haga consciente del riesgo que significa salir de casa. No nos hemos cansado, lo hemos dicho por tierra, por aire: quédate en casa. Hoy es la única manera de poder hacer frente a esta contingencia sanitaria que tiene ya consecuencias muy claras, económicas, emocionales, de todo tipo. Pero estamos aquí en esa intención y en ese compromiso. Complicado, entiendo que complicado desde la posición en la que tú estás, en un problema que no estaba previsto. Este tipo de cuestiones no se pueden prever, no se pueden calcular. No había ninguna previsión de ninguna índole, ni siquiera emocional, ¿no? Y creo que es obvio, es mi opinión, es el agotamiento mental, ¿no? Que tenemos ya, hay algunos que tenemos más de 60 días ya encerrados, es notorio, y hay una cuestión que debe considerarse, sobre todo para los municipios conurbados con la Ciudad de México o el llamado Valle de México, es que ahí está la concentración humana más grande, ¿no? La movilidad se hace de una manera diferente a todas estas zonas del estado. Hemos platicado con el alcalde de, por ejemplo, de Nesa, con Juan Hugo, y le comentaba mucho él, ¿no? Decía, bueno, nosotros tenemos el Metro Pantitlán y Mario, normalmente se mueven 1 millón de personas, hoy se mueven 400,000, siguen siendo muchísimas. Para nosotros, a lo mejor ustedes desde la visión, nosotros acá en Toluca, en el Valle de Toluca, es muy diferente quizá poder comprender las necesidades de movilidad de la gente, las necesidades económicas de la gente. ¿Cómo está tu ánimo, Raciel? ¿Te sientes que están caminando por la vía correcta? ¿Sientes que esto empieza a aflojar? Vencer también la tentación autoritaria creo que es muy importante. Hay muchos gobiernos que han caído en la tentación autoritaria, ¿no? De empezar a ser restrictivos, de empezar a usar la fuerza para tratar de controlar, aplicar un poco de control social. Ahorita parece, hasta ahora el gobierno, en tu caso creo que también ha sido el mismo, han usado el convencimiento, el que sea la gente por convicción que actúe. ¿Cómo está y cómo está tu ruta de salida? Ahorita que estamos en la parte más alta. Yo me siento optimista. Dimensionando el tamaño de la tragedia, sus repercusiones, me siento optimista, estoy convencido de que vamos a salir adelante. No es solo un buen deseo, parto de esta evidencia. La gente, con todo y todo, la inmensa mayoría de la gente,
se ha comportado a la altura. Y eso me hace pensar que una vez que termine este confinamiento, iremos a otra etapa, una etapa en la que vamos a encontrar muchas oportunidades. Yo mantengo el ánimo diario, a pesar, insisto, de las extraordinarias dificultades, a pesar de la adversidad, estoy convencido de que en poco tiempo, relativamente en poco tiempo, vamos a reconstruir a nuestro país y lo vamos a edificar entre todas y entre todos, y deberá ser ya un país muy diferente. Estoy convencido que las consecuencias, las repercusiones de esta crisis sanitaria serán en el corto, en el largo, en el mediano plazo. Y estoy seguro que vamos a salir fortalecidos como sociedad y que será inevitable experimentar una nueva forma de convivencia social. Esta crisis mueve muchos cimientos, los trastoca, y lo que viene necesitará mucha voluntad, de mucha imaginación y de mucha fortaleza. Pero sí estoy optimista. Y hemos evitado a toda costa asumir actitudes autoritarias. Finalmente se ha declarado un estado de emergencia sanitaria, pero de ninguna manera podemos confundirnos. No se trata de establecer aquí toques de queda, ni mucho menos, porque no tenemos esas facultades y consideramos que no son necesarias. Hemos conocido los reportes que ha emitido la Secretaría de Salud Federal, y en el caso del Valle de México se ha registrado un descenso de la movilidad de las personas. Es decir, una gran mayoría, afortunadamente, ha entendido y ha asumido esta disciplina. Mantenerse en casa ha sido una constante. Pero también hay un sector de la sociedad, lamentablemente, no es el mayoritario, pero ahí está, que aún no ha entendido las dimensiones de esta situación. Yo escucho con mucha frecuencia argumentos que no compartimos, en el sentido de que es una invención del gobierno, de que es un virus que están esparciendo de manera intencionada, en fin, mil historias, mil formas de justificar el por qué no obedecer o el por qué no comprometerse con el confinamiento. Sí está ahí ese grupo social, ahí está. Hoy te puedo decir que aquí en la ciudad tenemos dos puntos rojos, dos fuentes de transmisión del virus muy importantes, los mercados y los tianguis. Ahí, y por supuesto, ahí en las estaciones de transferencia del transporte público, ahí tenemos en este momento una situación difícil. ¿Cuántos tianguis tienen, Raciel, allá? Varía el número, varía su instalación, varía según el día. Hoy precisamente tuvimos un encuentro con los líderes de los tianguis. Les pedí solidaridad, les pedí responsabilidad, y hemos llegado al acuerdo de que no se instalarán a partir del próximo día lunes y hasta el viernes siguiente. Pero tenemos aquí una intensa actividad económica. Sí, claro. Difícil, es muy difícil parar una ciudad como Tlalnepantla. Nosotros somos una ciudad muy dinámica económicamente,
nuestra ciudad aporta el 12% del Producto Interno Bruto del Estado de México, 1.3% del Producto Interno Bruto del país. Es una ciudad que ha transitado del sector industrial al sector de comercio y de servicios. Somos sede de muchas instituciones federales, estatales. Aquí llegan muchos visitantes. Tenemos una población flotante muy importante y pues es así, el ritmo de la ciudad es intenso y ha resultado difícil parar la actividad no esencial. Si pudiésemos hablar de algún volumen para darnos alguna idea, Raciel, sobre estos grupos que decías o estas concentraciones humanas, digamos, ¿en qué porcentaje se ha disminuido la actividad o qué porcentaje es el que ha cedido a guardarse un poco? ¿Qué tanta gente, te preguntaré en otras palabras, sigue en la calle, sigue con sus actividades normales, que se ha negado a cooperar? Conocemos estas estadísticas que se dan a conocer los días lunes en la conferencia del doctor López-Gatell. Es una estadística general del Valle de México y la última ya reportaba una disminución importante de la movilidad. Me atrevo a afirmar que en el caso de nuestra ciudad la movilidad debe estar entre 30-35% de la ciudad. Sí, un 70% está... 65-70% está resguardado en sus casas. Que no está nada mal, no está nada mal. Digo, para una ciudad con un movimiento tan intenso, una ciudad que se mueve muy, muy rápido y con mucha intensidad, pues sí es una cifra alentadora. ¿Y cómo están gestionando ustedes la crisis, Raciel? Muchos de los gobiernos, aunque no se ha podido de fondo, bueno, primero entendiendo de que esta crisis, si bien tiene una raíz sanitaria, es una crisis sanitaria, se ha revelado que también es una enfermedad social que tiene profundas connotaciones económicas, ¿no? Que ha estado golpeando con mayor fuerza básicamente para la gente más desprotegida, ¿no? A la que no tiene seguridad social, a la que no tiene acceso a médicos. ¿Cómo está la pirámide en Tlalnepantla, Raciel? Hoy, por cierto, nos enteramos de que hoy tuvieron por ahí una manifestación de médicos del Seguro Social, ¿no? De alguna clínica del Seguro Social que salieron a protestar. No sé también si nos puedes decir algo sobre eso. Sí, hoy hubo una manifestación de trabajadores de la clínica 60 del Seguro Social, de la clínica más antigua, por lo menos del Estado de México. Está ubicada en pleno centro de nuestra ciudad, es una clínica con mucha tradición, una clínica en donde han nacido muchas ciudadanas y ciudadanos de nuestra ciudad, Tlalnepantla, y tuvieron esa manifestación, se manifestaron, argumentan escasez de insumos, de protección para poder atender esta emergencia. Eso es lo que yo tengo, de lo que tengo conocimiento. Desde muy temprano se hicieron los cortes viales y aproximadamente en el lapso de 3 horas retiraron su manifestación. Y esto me da pie a preguntarte, alcalde, ¿tienen ustedes la capacidad hospitalaria para poder responder a las necesidades que les va a exigir esta pandemia o que les está exigiendo esta pandemia? ¿O se están apoyando con los hospitales de los municipios aledaños y de la Ciudad de México, como está sucediendo en otros lugares? ¿Cómo están en su capacidad hospitalaria, en su capacidad de atención? Nuestra ciudad, Tlalnepantla, tiene una infraestructura hospitalaria importante. Aquí somos sede de hospitales regionales, tanto del IMSS como de la propia Seguridad Social del Estado de México, el ICEMIN. Tenemos
dos hospitales exclusivamente para tratar el COVID, y tenemos aparte otras dos clínicas importantes del Seguro Social y una clínica también muy importante de el ISSSTE, aparte de una gran infraestructura médica privada, y somos sede también del CRID, del Centro Teletón. Fue de hecho el primer centro Teletón que se inauguró en el país y que entiendo ha sido reconvertido o está en vías de ser reconvertido para atender exclusivamente a pacientes de COVID. O sea, tienen capacidad para atender a la población. Tenemos una infraestructura sanitaria importante, además de las clínicas del gobierno del Estado de México, además de las unidades médicas con las que contamos en el distrito municipal. Bueno, entonces parecería que en la parte de la atención médica, la gestión de esta crisis ha sido suficiente, no tienen ahí ninguna alerta prendida. A veces es necesario hablar, parecería que entonces la parte también por la cual la gente ya se ha empezado a desesperar más es la parte económica, ¿no? Y más siendo una actividad, una ciudad con una actividad tan fabril como la que nos dices, donde pues tienen de todo, con esa economía, con ese volumen de economía, debe de ser muy, muy complicado. ¿Cómo están gestionando la crisis económica? Mira, yo he tenido la oportunidad de hablar con diferentes sectores productivos de la ciudad, con empresarios, con comerciantes, y ya me han manifestado sus inquietudes, todas entendibles, todas razonables, todas justificadas respecto a la manera en cómo enfrentaremos la reactivación económica de la ciudad. Por supuesto, es una tarea inmensa, es una tarea que necesariamente debe involucrar los esfuerzos del gobierno federal, los esfuerzos del gobierno del Estado de México, y por supuesto nosotros como gobierno municipal debemos hacer nuestra parte. He propuesto que podamos construir, podamos redactar ya un acuerdo marco que nos permita, como gobierno municipal, en el marco de nuestras atribuciones y atendiendo nuestras capacidades presupuestarias, es lo que me han propuesto, poder firmar un acuerdo marco. Lo estamos construyendo, porque es necesario escuchar a todas y a todos los sectores. Este acuerdo marco incluiría temas como mejora regulatoria, temas de inspección comercial, de verificación comercial, temas de movilidad, temas de seguridad pública, temas de bienestar social. Y en eso estamos, de tal manera que una vez que obedeciendo o atendiendo las indicaciones del gobierno federal, del gobierno estatal, podamos ya de manera gradual restablecer la actividad económica de la ciudad. Entonces, estamos construyendo ese acuerdo marco entre comerciantes, entre empresarios. ¿Tienes ya una idea clara, precisa, más o menos, del tamaño del daño? Digamos, empleo, ¿qué tanto ha sido el daño laboral? ¿Tienes un cálculo? Digo, tenemos las cifras que la propia secretaria que estaba en nuestro conversatorio hace un par de semanas nos daba ya algunas cifras, pero ella misma nos decía, la verdad es que las cifras es una referencia solamente con los números del Seguro Social. Hay que entender que el volumen de la economía, por lo menos la mitad, es informal. Entonces, pues no se puede llevar un registro como muy preciso exactamente por sus características. Pero, ¿tú tienes una idea del daño específicamente en el plano laboral, cómo les ha pegado? Sí, indudablemente tiene consecuencias
que serán difíciles de enfrentar. ¿Cuánta gente crees que haya perdido su empleo ya, a estas alturas? Es una cantidad importante, considerable, no solo quienes emplean en la economía formal. Claro. Lamentablemente también hay un sector aquí en nuestra ciudad que subsiste, sobrevive en este sector de la economía informal. Tenemos comercio ambulante, en fin, tenemos muchas actividades informales y que se han estacionado, está parada una gran parte de la actividad económica de nuestra ciudad, y por supuesto que vamos a enfrentarlo. Sí hay una afectación importante en el empleo. Hay desempleo y habrá desempleo terminando esta contingencia. Eso nos obliga aún más a la coordinación, a la necesaria coordinación entre los tres niveles de gobierno, entre los diferentes sectores productivos del país, junto con el sector social, por supuesto. Es un reto inmenso el que tenemos enfrente. No hemos vivido en la historia reciente del país una experiencia como esta. Algunas generaciones de mexicanos incluso no habíamos enfrentado una situación como la que padecemos. Y por eso insisto que necesitaremos mucha voluntad, mucho ingenio, mucha creatividad. Lo que viene debe ser una especie de renacimiento de nuestra sociedad. Y así lo pensamos. Tlanepantla, como toda la geografía estatal, Raciel, tiene una enorme cantidad de personas en condiciones muy vulnerables. No solamente las personas que ya perdieron su trabajo, sino de por sí ya había gente que era muy pobre y ahora, por supuesto, que es mucho más pobre. Una de las cuestiones que han prendido las alertas ya es que la pandemia que ha paralizado, ha metido de un solo golpe en recesión a la economía, ha provocado que la comida escasee en la mesa de muchos mexiquenses. Es decir, que ya lleguemos a esos niveles de que no hay recursos ni siquiera para el gasto diario. Algunos ayuntamientos, no sé si es el caso de tu gobierno, han estado paliando esto, ¿no? Es decir, invirtiendo dinero público para tratar de ayudar socialmente, de asistir socialmente a estas familias vulnerables. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Tienen un programa de ese tipo? ¿No lo tienen? ¿Qué están haciendo, Raciel? Creo que la gente es lo que necesitaría saber. Lo has dicho de manera muy precisa. Como gobierno municipal y en función de nuestras capacidades financieras, hemos podido implementar un programa de apoyo alimenticio. Es un programa que consiste en la distribución de una canasta básica. En esta primera etapa son 40,000. Tenemos contemplada otra etapa de 40,000 apoyos alimenticios que hemos distribuido con todas las medidas sanitarias, casa por casa, sin intermediarios. Es una inversión de 15 millones de pesos, más o menos, en esta primera etapa, y vamos a procurar que podamos incluso adquirir más apoyos alimenticios. Pero son, y estoy muy consciente, son un paliativo, solo eso. Claro. El gobierno del estado también estaba en esta dinámica de apoyar. ¿Hay alguna coordinación? O no sé si sea una percepción mía, escucho tu discurso un tanto distante, como que no sé si sea solo una percepción mía, no noto presente las acciones del gobierno en tu discurso, en la coordinación. ¿No están teniendo una buena relación para atender este problema en Tlanepantla? Pues ha sido una coordinación básica, yo diría que a ese nivel, muy, muy, muy básica. En realidad, y lo digo con toda responsabilidad,
y nosotros hemos, el gobierno municipal ha sido el encargado principalmente, mayoritariamente, de atender el cierre de la actividad comercial no esencial. Lo hacemos porque es nuestra responsabilidad, porque de esa manera estamos contribuyendo al confinamiento. Es muy doloroso para una ciudad como la nuestra, ¿no? Es, nosotros estamos acostumbrados al movimiento, a la gente sube, llega, se va, regresa, y hoy les estamos pidiendo que cierren sus negocios. La actividad económica no es esencial, es difícil. Pero, por ejemplo, en esa acción, prácticamente pues la hemos realizado solos. Yo estoy convencido de que podemos, mejorar, incluso que viene la coordinación. Estoy seguro que hay muchas oportunidades para hacerlo, pero por ahora así lo digo, de manera muy, muy respetuosa y sin otro afán, ¿no? No es este el momento de dividir. No es el momento para la intriga política, ni de no, eso no queda claro. Hay que enfrentar la situación. Claro. Puede mejorar la coordinación con el gobierno del Estado de México. Y aquí hay valores superiores, me queda claro, no más allá de las diferencias políticas que son entendibles, digamos que en términos democráticos son necesarias, sanas. En este caso creo yo que debe de ser el valor supremo, que es el bienestar de la población, ¿no? Que está sufriendo, que sí es una situación de dolor, que es complicado y que necesitaría del concurso de todos los niveles de gobierno, ¿no? Independientemente de las diferencias políticas, ¿no? Tendría que haber concurso. Bueno, alcalde, la verdad es que ha sido muy ilustrativo este primer bloque. Si me permites, vamos a hacer la primera pausa. Debo decirte que están desbordados los comentarios aquí en las redes sociales. No sé cuántos allá debe haber ya, unos 400. Yo creo que ya más de 400 comentarios están desbordados. Va a ser complicado hacer una selección, pero vamos a tratar de sacar algunos chats muy representativos. Vamos a una ligerísima pausa. Tomamos agua y regresamos, alcalde, para que volvamos en la conversación y podamos seguir con las labores del día. Nos vamos más de un minuto. Regresamos. Muchas gracias.
Estamos de regreso en el conversatorio de este martes. Estamos conversando, tenemos una conversación desde mi punto de vista muy interesante con el presidente municipal de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, que por cierto, Raciel, no sé si creas o leas o acudas a las encuestas, ¿no? Massive Caller es una encuestadora que normalmente se ocupa de estar calificando a los gobiernos del PAN, acaba de emitir los resultados de esa encuesta mensual que hace de gobiernos municipales. Pues te pone muy bien, te califica como el mejor, con el alcalde con las mejores notas de los alcaldes morenistas en el Estado de México. ¿Te inflama el ego eso o qué sientes cuando te dicen eso? No, para nada. Y hay que hacer a un lado el ego. Pues es una encuesta y lo tomo como es una encuesta. Pues es una referente, ¿no? Que vale la pena, claro. Tiene que decirlo. Pues es una fotografía de un instante y aquí de lo que se trata es que le respondamos a la gente, de que hagamos nuestro trabajo, de que asumamos nuestra responsabilidad. La política es muy cambiante, la actividad política es impredecible también. Entonces, pues yo con mucha tranquilidad ocupado en atender, en resolver los múltiples problemas de una ciudad compleja como lo es. Que ya tenía además una realidad compleja antes de la pandemia. O sea, ya traía un cúmulo de cuestiones por resolver. Sí, por supuesto, aquí tenemos muchos rezagos. Tenemos rezagos históricos, siempre lo he dicho en reiteradas ocasiones, un gobernante no debe quejarse por los problemas que hereda, los debe resolver. Sin embargo, pues es cierto, tenemos rezagos muy importantes. Hoy trato de atender este problema del agua, por ejemplo. Pues terrible, ¿no? Terrible el problema del agua ya. Tenemos ya falta de suministro del agua, es un problema ya del corto plazo. Esta idea de que el agua abre la llave y ahí está disponible, ya nos enfrenta frente a un panorama incierto para los próximos años. Debemos ser muy responsables, debemos atender los rezagos. Uno de esos es en materia de agua, muy probablemente, casi yo diría es un hecho, vamos a tener recursos este año para la perforación de dos pozos en la zona en Tlalnepantla Poniente. Y después nos vamos a Tlalnepantla Oriente. En fin, pues estamos resolviendo los problemas, nos estamos enfrentando de cara a la gente de manera muy realista, sin engañar a nadie. Hay algo que es muy importante, perdón que me interrumpa, alcalde, pero el nivel de satisfacción de la gente de Tlalnepantla históricamente ha sido pues bajo, porque esto mismo marca que es uno de los municipios que ha hecho el recorrido político casi completo, ¿no? Es decir, ha pasado casi por la administración de todos los colores, hasta ahora con el partido más nuevo, que es el que con el que tú llegas a gobernar, que es Morena, pero ha sido gobernado por el PAN, ha sido gobernado por el PRI, es decir, ha hecho todo el recorrido y parecería que los ciudadanos no encuentran ese grado de satisfacción que están buscando. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué cuando llegan a la gestión? Entiendo que hay muchos rezagos, pero la gente sí está plenamente consciente con todo lo que reciben ustedes y con todo lo que tendrían que resolver, y que no va a ser 3 años, supongo yo, que no alcanzan para gran cosa. La ciudadanía exige soluciones, no acepta pretextos. La ciudadanía de Tlalnepantla es una ciudadanía muy politizada. Mucho. Una ciudadanía compleja. De hecho, nosotros acá en nuestra ciudad ocupamos los primeros lugares en nivel educativo. Somos un municipio que en ese sentido se puede incluso comparar ya con el nivel educativo que tienen algunas alcaldías de la Ciudad de México. Entonces, difícil cumplir las expectativas de una ciudadanía tan demandante, tan crítica, tan madura,
aquí la sociedad de nuestra ciudad no acepta falacias ni salidas fáciles. Aquí exige que los gobernantes sean más que protagónicos, que sean gobernantes eficaces, claro, y que no le den vuelta a los problemas. Es así, esa es la situación que prevalece en nuestra ciudad, y efectivamente nuestra ciudad ha transitado esta intensa etapa del pluralismo político y hoy tiene mayores elementos y herramientas para medir la eficacia de un gobierno. El gobierno municipal, debo decirte, es un gobierno casi por definición muy difícil, porque a un presidente municipal se le exige todo. Es decir, aquí no hay gobierno federal, aquí no hay gobierno estatal. Aquí el presidente municipal es el responsable directo de todos los problemas de la ciudad. Y bueno, pues uno no se queja. Para eso estamos aquí. Claro, además, pues digo, ese es el carácter del servicio público, ese es el reto del servicio público, y además, pues ahí ustedes querían, ¿no? Órale, a ver, ahora vamos a darle. Pues sí, no hay que quejarse. Claro, dime, ¿cuáles son los tres problemas, independientemente de los asociados a la pandemia, alcalde, que tú colocarías como los tres grandes retos hoy de Tlalnepantla, que ya no tienen tanto tiempo para darle más largas a la gente? ¿Cuáles serían los tres principales? Ya dijiste uno, que es la distribución del agua potable, que me parece que sí ha sido una constante, de hecho hasta histórica, no es nuevo. ¿Cuál otros dos pondrías? Pues qué bueno que me preguntas por tres, no por los siete jinetes del apocalipsis. No, dime los siete, está bien. La seguridad. Siguen luchando con eso. Nuestra ciudad hoy enfrenta una situación difícil en materia de seguridad pública. Hemos hecho muchos esfuerzos, tenemos avances que yo considero modestos, que no de ninguna manera nos hacen pensar que hemos resuelto. No, el reto está ahí, es permanente, es constante, nos ha demandado presupuesto, nos ha demandado también pues mucha decisión, mucha determinación. Mira, te puedo decir hoy, en este momento, un número considerable de elementos del cuerpo de policía de nuestra ciudad se encuentra resguardado, porque forma parte del grupo vulnerable, del grupo de riesgo ante la pandemia. Entonces está resguardado. Y sí, es una policía que durante mucho tiempo ahí se formó. Yo insisto, yo no me justifico, ni mucho menos, pero hay realidades. Nos ha costado mucho trabajo desterrar esa práctica que es la corrupción. Sí, les han pegado durísimo, ¿no? Yo lo he reconocido, yo no puedo venir aquí a decir que hemos resuelto ese problema. Ha sido muy difícil. Hemos tenido la determinación para hacerlo, tenemos resultados también, no los que queremos. Es una tarea inacabada, la inseguridad, la seguridad pública en nuestra ciudad. Pero no estamos cruzados de brazos. Hoy te puedo decir que, de acuerdo a las cifras, no del gobierno municipal, sino las cifras del Secretariado Nacional, tenemos delitos a la baja. Hemos avanzado, pero yo insisto en que yo no me siento satisfecho con los resultados. A mí me molesta, me duele cuando todas las mañanas en las mesas de coordinación donde concurre el gobierno federal, el gobierno para la construcción de la paz, ¿no? Les llaman. Sí, para la construcción de la paz. A mí me duele, me da coraje, me siento impotente muchas veces cuando me entero
de el asalto a mano armada, violento, de el asalto a casa habitación, de un homicidio en el transporte público, cuando un ciudadano pierde su patrimonio, que tanto trabajo le cuesta hacer, y esa es una realidad. Pero también, yo debo decirlo, como nunca antes hemos logrado detenciones importantes en nuestra ciudad. Y es una tarea que debemos trabajar con la Fiscalía General del Estado de México. Es un trabajo dual, es decir, nosotros hacemos las presentaciones y ya es ahí un trabajo que debe realizar la Fiscalía para procesar, para que el delincuente sea castigado. Pero si te sientes en deuda, o sea, en un acto de honestidad que es poco común a veces en la clase política, y que yo como periodista te lo agradezco que lo hagas, que en un acto de honestidad que reconozcas que pues, todavía le falta mucho, ¿no? Y te lo digo porque en 3 meses, estamos en mayo, junio, julio, agosto, en 3 meses empiezan ya la cuenta regresiva, en tres meses empiezan su último año las administraciones municipales, ¿no? En 3 meses ya empiezan el año tercero, 12 meses, y luego se nos viene el proceso electoral, donde por usos y costumbres no muy sanos, pues las administraciones municipales siempre tienden a distraerse porque empieza el proceso de sucesión. Natural, ¿no? Entiendo. Esto es un ciclo que se tiene que estar cumpliendo. Entonces el tiempo ya queda muy poco. Raciel, te voy a hacer una pregunta que espero que me la contestes con honestidad como eres, como lo has contestado. ¿Tú te crees en condiciones de pedir, de poder buscar un periodo más, ahora que se reformó la ley y que los alcaldes, aunque no le llaman reelección, ¿no? Le llaman ratificación de mandato, pero es semántica nada más, cuestión de semántica. ¿Crees que tendrías, para que da resultado, tú crees que tendrías que buscar la forma política de permanecer 3 años más en el gobierno, o no es de tu interés? Indudablemente la reelección es un incentivo político y es un incentivo institucional. Quien pretenda reelegirse está obligado a pensar 2 veces, 3 veces las decisiones que tome. ¿Pero tú lo estás pensando? Responsable. Yo en este momento, y de verdad te lo digo con toda honestidad como me lo has pedido, y de la única forma como puedo responderte, hoy yo estoy concentrado en los problemas de la ciudad. Pero no te va a dar tiempo, Raciel, esa es la verdad, no te va a dar tiempo. Te digo, en 3 meses ya se empiezan el último año. Digo, desde, en mi particular, en cualquier sociedad democrática, no tendría que espantarnos ni sentirnos ofendidos los ciudadanos porque un alcalde pida la ratificación de su mandato. Digo, creo que es voluntad de los ciudadanos decir sí, no y calificar. Pero también yo creo que la clase política tendría que abrirse y decir, pues sí, yo creo que es alguna pregunta como que de obvia respuesta, ¿no? Es decir, pues obvio que las administraciones municipales mínimamente necesitan 6 años para empezar a dar cuenta, creo yo. Pero tú, ¿de verdad no estás haciendo ese acto de ejercicio o ya nos vamos a enterar como por enero que sí? No, estoy concentrado en los problemas de la ciudad y sinceramente lo digo, la reelección es un incentivo político, es un incentivo institucional. Yo estoy a favor de la reelección con ciertos candados, pero en dado caso es el juicio de la ciudadanía. Es decir, yo no entendería en este momento a un presidente, a una presidenta municipal, a un presidente municipal que esté pensando en la reelección sin dar resultados. Dar resultados, o sea. Y si hay muchos, ¿eh? Si hay muchos. No, yo estoy concentrado, estoy concentrado, estoy ocupado aquí todos los días en esta tarea, en la tarea que me ha encomendado la ciudadanía, en que hagamos de nuestra ciudad una ciudad digna de, un espacio digno de vivirse, un espacio generoso, un lugar en donde sin romanticismo, pero lo digo así, en donde los ciudadanos puedan realizar sus sueños, sus anhelos, sus esperanzas. Es
Eso es lo que me guía. Y estoy concentrado en eso. Y en dado caso, que sea la ciudadanía. Claro. Me parece muy bien. Una salida muy política, pero que también es válida y que se entiende. Y se entiende en un hombre que está en ejercicio del poder y además en un momento difícil. Raciel, sé que tienes una agenda apretada y estoy muy agradecido que nos hayas atendido. Nos quedan más o menos 8 o 9 minutos para salir. Normalmente hacemos 3 cortos, hoy no hacemos 2 por cuestiones de tiempo. No quisiera despedir este conversatorio. De verdad te lo puedo decir que hay una cantidad enorme de preguntas. Tenemos aquí algunas, te voy a leer algunas, 5 minutos si te parece bien que nos obsequies para ver si quieres contestar algunas. Y en atención a la gente también que participa, Ale Fernández te dice, ¿ha apoyado del Mazo a Tlanepantla? ¿A Tlanepantla? Sí, ¿en qué? Pero nomás te pido que sean tus respuestas cortas. Es el gobernador y por supuesto que ha ejercido su función de gobernador en nuestra ciudad. Me gustaría que hubiese mayor colaboración. Hoy yo aprovecho este foro, este espacio, lo he dicho en la plaza pública, para exhortar respetuosamente al gobernador a que se resuelva ya el problema del hospital de Valle Zeingán, que fue cerrado después del sismo de 2000. Sí, terrible, ¿eh? Sí, sí. Y que de verdad se nota ahí, ya la sociedad lo exige, se nota la carencia de la asistencia médica de toda esa zona. Hago el llamado respetuoso, abierto, franco al ciudadano, al gobernador, para que se pueda construir ya una solución y se pueda atender a cientos de miles de ciudadanas, de ciudadanos de nuestra ciudad y puedan ejercer su derecho a la salud. Que no les han dado respuesta, por cierto, hace unos días José Luis Cortés, un personaje de la clase política de Tlanepantla, muy presente, muy polémico, muy aguerrido, promovió ya una queja ante la Comisión de Derechos Humanos por la misma razón, ¿no? De que se quedó ahí abandonado el hospital después de los sismos y que no les han dado respuesta. Oye, Raciel, ¿quién es el responsable de gabinete allá? Porque con esta división que tiene el gobierno, tiene un responsable político por zona. ¿A quién le toca allá? Es al secretario de Desarrollo Económico, Enrique Yacov. Enrique Yacov. ¿Y tienes buena conversación con él? Va a estar aquí pasado mañana, para te voy a preguntar. Va a estar aquí en el conversatorio pasado mañana. Para ver, dime que sí, ¿los atiende bien o no? Sí, es receptivo, es sensible el secretario. ¿Sí? ¿Y qué te dice del hospital? Pues bueno, ya también se lo he planteado, pero tal vez tenga que ver, o estoy seguro, tiene que ver con capacidades financieras del gobierno del Estado de México. Bueno, hay muchísimas preguntas, le voy a dar celeridad. Juan Carlos Núñez Armas, que hasta la encuesta Massive Caller, que es lo que decía, ha hecho público que el presidente ha ido repuntando en la aprobación de los ciudadanos, hizo reflejo del trabajo. Bueno, yo lo había comentado yo antes, no me había dado cuenta que estaba Juan Carlos, trabajaba contigo. Juan Carlos, ¿ya no está contigo? Sí, es mi coordinador de... ¡Ay, malvado Juan Carlos! Entonces ya está... Y es el único, No, Juan Carlos, yo le tengo un gran aprecio, le tengo afecto, hasta afecto. Es el coordinador de asesores del gobierno municipal, pero se coordina él solo porque es el único asesor. El único, ¿no? Es el coordinador de él mismo. Rosa Elena Amaya Posada. ¿Podrá darnos el señor presidente Raciel Pérez las estadísticas que tenemos entre Tlanepantla de casos COVID? ¿Tiene los números? Sí, por supuesto. ¿Lo puedes dar? Aquí quiero aclarar que tenemos dos estadísticas, dos cifras. Una es por residencia acumulados, es decir, residentes de Tlanepantla. Ahí tenemos sospechosos 743, positivos 154, negativos 546 y 17 defunciones. Eso es por residencia. Ciudadanas y ciudadanos. Y porque hay muchos que llegan a atenderse a los hospitales de Tlanepantla. Exacto, ahí se le puede denominar por atención, acumulados. Tenemos 352 sospechosos, 728 positivos, 1060 negativos y 65 defunciones.
Pues la verdad, yo me voy a atrever a hacer el comentario. No les ha ido tan mal como pues, se podría haber esperado, ¿eh? Con tanta población. Que, digo, son muchísimos casos todavía, pero la verdad es que si nos cuidamos todavía pueden ser menos, pero también si nos descuidamos van a ser muchos más. Ojalá siga en esa tendencia. Osvaldo Maldonado dice, ¿por qué la ayuda de despensas del programa alimentario 2020 por contingencia sanitaria solo se distribuye entre afiliados y militantes de Morena? De comprobarse las denuncias por este asunto ante el IEM y el INE, ¿usted reconocería públicamente que realiza proselitismo partidista? Digo, además de una pregunta. Bueno, de manera selectiva. No son las instancias, ni el INE, ni el IEM. Son autoridades electorales que no juzgan. En dado caso, si este ciudadano siente algún agravio, lo puede hacer valer en el Tribunal Electoral. 80,000 despensas, imagínate que estuviésemos ahí seleccionando a los militantes. Eso es pues totalmente, está desvirtuado, respeto el punto de vista, y en dado caso es muy fácil comprobar eso, es muy fácil. Sucede que vayan y que hagan una denuncia formal, supongo. Que hagan la denuncia y que se allegue de los elementos que a su juicio puedan sustentar su denuncia, pero estamos entregando este apoyo alimenticio que, como tú lo denominaste, es un paliativo, así lo entendemos, de manera directa, casa por casa, en función de los AGEPS, de las zonas de mayor marginación de nuestra ciudad. Y supongamos que lo que dice este ciudadano es cierto, pues imagínate, 80,000 afiliados ya de mi partido en la ciudad, imagínate. Creo que hay que ser más responsables. Respeto el punto de vista, pero no lo compartes. No da para que sea real. No resiste el análisis, dirías tú. No resiste el análisis mínimo. Adán Román Rodríguez dice, ¿cuándo pondrá orden en el área del rastro? No se puede pasar dos cuadras al menos de 30 minutos. Por Dios, ¿a poco es tan difícil? ¿Tienes un problema ahí? Sí, qué bueno que lo señalan. Precisamente acabamos de firmar hace unos días, junto con la mesa directiva del RASTRO, un convenio mediante el cual vamos ya a reconstruir todo el entorno del RASTRO municipal. Efectivamente, en este momento presenta pues muchos problemas de movilidad, de salubridad, en fin, es un reto el RASTRO municipal. Sin embargo, ellos ya aceptaron poner una parte financiera de este proyecto y el gobierno municipal pondrá la otra. Y ya hay una fecha. Es cuestión de meses. Vamos a esperar que ya se declare abiertamente terminada la pandemia, o que ya haya el semáforo nos pueda permitir, y vamos a avanzar en un proyecto integral en el RASTRO municipal. Okay. Porque efectivamente es un problema, ha sido un problema histórico, un problema en el que se han acumulado sin fin de dificultades, y qué bueno que me preguntan eso y me da mucho gusto contestar. Pasaron muchas administraciones y ahí no lo hicieron. No lo hicieron, pues lo vamos a hacer. Es más, vamos a reconstruir la glorieta de Toltecas. Y prácticamente lo que está enfrente, que los hechos es un centro multimodal ya. Vamos a reconstruir. Bueno, hay Perita Guap que dice, buenos días, bueno, buenas tardes, señor presidente. Mi pregunta es, ¿qué pasa con los apoyos que se iban a brindar a los comercios pequeños para sobrellevar la pandemia? Qué bueno, también otra pregunta muy oportuna. Mañana nosotros tenemos una reunión con la delegada federal de nuestra ciudad. Hay todo un paquete, un programa de apoyos del gobierno federal, el gobierno municipal, junto con el gobierno federal, nos vamos a apoyar, nos vamos a coordinar en esta tarea, de tal manera que se van a levantar censos. Hay apoyos desde las tandas del bienestar, que consisten en apoyos de 10,000 pesos, los créditos de 25,000 pesos y un programa para construcción de vivienda. Mañana precisamente, una reunión con la delegada federal, vamos a conocer específicamente los
lineamientos para que este tipo de apoyos puedan, puedan ser el sustento de la reactivación desde abajo de nuestra ciudad. Después, bueno, hay otra, Francisco Sánchez, te pregunta, mi pregunta es, ¿dónde se solicitan los apoyos económicos? Pues trabajo en casa con mis hijos y llevamos 2 meses sin trabajar y la despensa que nos dieron no alcanza para nada, somos 5 de familia. ¿Pueden pedir ayuda extra? Pues vamos a ver si nos alcanza el presupuesto, yo qué más quisiera. Vamos a ver, y respecto a los programas, vamos a publicar un número telefónico en las redes de nuestra ciudad, de Tlalnepantla, las redes sociales, para que podamos ahí establecer la coordinación. Es un programa del gobierno federal, implementado por el gobierno federal, pero en el que el gobierno municipal se coordina y coadyuva para su implementación. Regálanos 2 minutos nada más, presidente. No va a ser posible leer ni siquiera el 10% de las llamadas, pero este me llama la atención. Hay dos llamadas, Luis Santos y Alberto Juárez Becerril, que más los dos comentan de que se están llevando a cabo una serie de despidos en el personal médico del DIF de Tlalnepantla. ¿Qué les puedes comentar al respecto? Ha habido despidos, eso desde el principio de la administración. Han sido en todo momento despidos justificados. Estamos padeciendo ya presiones financieras importantes. Y bueno, yo te pediría, si es posible, que me pudieran enviar los datos de estas. Sí, con gusto. Te va a hacer llegar todas. Bueno, una última, alcalde, porque sé que tienes otra entrevista un poco más adelante. Supongo que es el Marco Rodríguez que yo sospecho, ¿no? No es Marco Rodríguez. Hay varias de Marco Rodríguez, ¿no? Que son varias de Marco Rodríguez, no sea el Marco Rodríguez que yo pienso, que es un personaje político de por allá de Tlalnepantla, que te pregunta con insistencia sobre hay una que dice, Creatina, por aquí, que qué había pasado con las patrullas que rentaste en 400 millones de pesos. ¿Eso es real? Yo no tenía ese dato. Sí, se trata de un contrato de arrendamiento que está disponible, ha sido un contrato muy transparente. El arrendamiento es el mejor sistema, el sistema más económico. Es un contrato por 3 años. Y no solo son patrullas, se arrendaron diferentes vehículos que sirven a la administración municipal. El contrato está ahí, está totalmente transparente y pues cuando quieran ahí está, lo pueden solicitar por medio de transparencia municipal. Estamos obligados a dar respuesta a todas las preguntas que se nos hagan. Sí existe el contrato, sí se rentaron vehículos y no solo patrullas, hay otros vehículos. Un arrendamiento. Okay. Ahí están. Pues si tiene mucho interés, aquí está la unidad de transparencia del gobierno municipal y por supuesto que puede acceder a esa información. Muy bien, se nos fue el tiempo volando, alcalde, la verdad que hubiéramos querido estar un poco más, pero entendemos tu agenda y estamos muy agradecidos que nos hayas atendido. Te vamos a hacer llegar los comentarios, estamos hablando alrededor de 300 y tantos más o menos, te los vamos a hacer llegar para que los, si tú les quieres responder. Claro, estamos en un minuto, algo con lo que te quieras despedir, alcalde. Agradecer a la ciudadanía de nuestra ciudad Tlalnepantla estos días, este sacrificio, este esfuerzo por quedarse en casa. Muchas gracias. Y decirles que aún no concluye la Jornada Nacional de Sana Distancia, que aún nos quedan días difíciles, pero decirles también que estoy convencido de que vamos a salir adelante, de que vamos a superar esta situación difícil, adversa, y que vamos a reconstruir a nuestra ciudad. Muchas gracias, nos faltan estos días, habrá que resistir, habrá que aguantar, por difícil, por doloroso que sea. Soy muy consciente de lo que les pido cuando les digo quédate en casa. No es fácil, pero es necesario.
debemos hacerlo. Muchas gracias. Vamos a salir adelante. La ciudadanía de nuestra ciudad, Tlalnepantla, es una ciudadanía extraordinaria, una ciudadanía que en muchas situaciones difíciles ha demostrado, por sobre todas las cosas, que sí es posible que derrotemos la adversidad. Muchas gracias nuevamente. Muy bien, alcalde, te agradezco mucho que estás dispuesta a dialogar con la gente, a dialogar conmigo. Esperamos que pronto podamos tener otra oportunidad para ver cómo la siguen pasando para allá. Es importante, en términos de puentear a ese valle con este valle, a que la gente también sepa lo que están haciendo ustedes, a que se enteren que también somos mexiquenses y que debemos de ser solidarios y estar atentos a lo que nos sucede. Te agradezco, te reconozco la disposición. A la gente que nos está viendo, los invito a que pasado mañana tenemos conversatorio. Igual, en punto de las 6 de la tarde, estará con nosotros el secretario de Desarrollo Económico, Enrique Jacob, con el que también será una conversación abierta a su participación. Les doy muchas gracias a todos. Gracias, alcalde. Muchas gracias, Mario. Te agradezco mucho. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Cuídense.